nueva edición de voz regional de edición media tarde de las 14 horas siendo las 14 con un minuto. Damos las gracias como siempre por estar en nuestra sintonía e informarse de las distintas materias que han tenido lugar en las últimas horas. Como siempre, comenzar esta edición dándoles a conocer respecto a este producto, dos productos inteligentes que usted podrá encontrar en las sucursales de TV Cable, entre comillas, y multicomable y que tienen por objetivo que usted esté más cómodo en su hogar. Es por ello que tenemos la lámpara inteligente. Es un dispositivo, una ampolleta que usted instala, descarga una aplicación en su teléfono móvil y a través de él usted tendrá el control de este aparato. ¿Y a qué nos referimos con control? Podrá subir o bajar, nivelar más bien el, el brillo de esta ampolleta. Cambiar los colores que ofrece, programarlas para que enciendan a una hora determinada. También eh, puede encenderlas y apagarlas con eh, su dispositivo móvil, entre otras eh, bondades. Y también el Show TV, que es un dispositivo que usted instala en su televisor y que le será útil para aumentar la inmersión al momento de ver algún tipo de película serie de televisión o estar jugando algún videojuego es este aparato es bastante requerido muchas veces por los niños cuando están eh, jugando algún videojuego en su playstation en, en su xbox ya que proyecta al exterior los mismos colores que están siendo visualizados en su televisor eso a modo digamos de eh, de principal característica, pero también alivia la fatiga visual. No es lo mismo estar en una habitación completamente oscuro con el brillo solamente del televisor sino también los mismos colores proyectándose alrededor de este. Ya lo sabe, el Show TV junto con la lámpara inteligente son los eh, productos que tenemos para ofrecer al menos en este día entre otros más que podrá conocer en las sucursales de TV Cable, Luncomilla Multicom Maule o en www.tiendavirtualmulticomtv.cl. Vamos a comenzar este segmento informativo con esta noticia que está relacionada con la comuna de San Javier, porque reducir las listas de espera para las mascotas, para los propietarios de las mascotas que requieran eh, esterilización es la meta y en lo que se va a invertir estos eh, fondos que provienen de Subdere, acá en la comuna de, de San Javier, y que son poco más de los 28 millones de pesos. Conocemos los detalles en la nota elaborada por Yanko Morales. Con abortes de la Subdere, San Javier puede continuar con el programa de esterilización para animales de compañía, programa que se desarrolla hace años en la comuna y que ha logrado disminuir el número de perros y gatos sin dueño. Estamos muy contentos el día de hoy de venir a acercarnos acá a la Comuna de San Javier a hacer entrega de una resolución muy importante para la comunidad, ya que responde a las necesidades de, 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 la, de los vecinos y vecinos de, de San Javier y que el alcalde ha estado muy pendiente en ese aspecto. Agradezco las, las capacidades técnicas del municipio y a la voluntad del alcalde para saber responder a este llamado, que, que es el financiamiento de mil esterilizaciones para la, la Comuna de San Javier. Con estos recursos se abre el proceso de concurso para que los profesionales del área de salud animal postulen a adjudicarse la licitación pública para la ejecución de unas mil intervenciones. El municipio de San Javier, certo, liderado por su alcalde, ha demostrado un interés real en esto. El año pasado también se realizaron esterilizaciones de parte de la, por eh, la subdere, financiadas por la subdere, y esto va respondiendo a un programa que tiene el alcalde y todo su equipo para eh, atender esta necesidad y disminuir la cantidad de animales abandonados, disminuir de la mejor forma abordar el problema respecto a las mascotas, que es la esterilización de, de perros y gatos. Para esta licitación se ha aumentado el valor de las atenciones veterinarias, con lo que se espera aumente el interés de profesionales, especialmente de la zona, en realizar las esterilizaciones tanto a perros como a gatos. Pero estos no son los únicos recursos disponibles, ya que la subdere también apoya a las agrupaciones animalistas. Sí, la SUDERE también tiene una fuente de financiamiento para organizaciones. Está en nuestra página web. Lo invito a todas las organizaciones que tienen que ver con, con organizaciones animalistas, ¿cierto?, a postular, ya que también hay líneas de financiamiento específicas para la, este tipo de organizaciones. Recursos recibidos por el municipio local, con los que debieran dar respuesta a una fuerte demanda por esterilizaciones de mascotas, la que se refleja en el número de interesados que se encuentran en lista de espera. Esta resolución viene dando cuenta a toda la preocupación que hemos tenido como municipio de poder llegar a la gran cantidad de personas que tienen sus animalitos para la esterilización, tanto perritos como felinos, y en este sentido vamos a mitigar como más del 50% ¿verdad? de estas listas que la verdad que es una preocupación que tengo como alcalde como municipio de poder entregar entonces esta solución a tantos y tantos problemas que se están gestionando de parte de los que protegen a los perritos o los que están perritos en la calle. Y de verdad que esto es una resolución inmediata, ya son 28.700.000 pesos que nos entrega la SUDERE y esto agradezco también al jefe regional por cuanto la preocupación nuestra es recibir estos recursos para poder entregarlos ya lo más rápido posible. Y si bien este programa ha permitido disminuir drásticamente la presencia de animales sin dueño en las calles, no todo se puede dejar en manos de la autoridad, ya que es vital el asumir con responsabilidad la tenencia de animales de compañía. Tenemos ciertamente estados anímicos durante nuestra vida que nos ponen en, en situaciones adversas, bajo ánimo, no queremos salir. Eso también hay que tenerlo en conciencia para poder tener un perro, porque por ejemplo los perros, si es de casa, si no hay patio, eh, hay que sacarlo diariamente porque obviamente tiene que hacer sus necesidades. Entonces hay que, hay que estar eh, en plena conciencia si uno va a ser capaz de estar 8, 10, 12, 15 años con, un, con una mascota, con un, con un perro y no, no abandonarlo al, al final. Se trata en definitiva de una importante ayuda para quienes optaron por la llamada tenencia responsable de mascotas, con la que se estima se podrá reducir la lista de espera por esterilizaciones en un 50% aproximadamente. Bueno, parte de estos recursos que llegan desde Subdere al municipio y que tienen por objetivo subsanar esta lista de espera para lo que son las esterilizaciones de mascotas. Vamos a cambiar de ámbito, vamos ahora al plano policial, porque con detención ampliada hasta hoy, jueves, y a la espera, por supuesto, de algún tipo de medida cautelar, están estos 12 sujetos detenidos y presuntamente implicados en delitos de estafas bancarias en la región del Maule. Vamos a conocer los detalles a continuación, porque a petición de la Fiscalía, es en la oposición de estos cuatro abogados defensores, la jueza Marta Ciaín, de del Juzgado de Garantía de Talca, resolvió ampliar la detención por tres días de las 12 personas, 8 hombres, 4 mujeres, que fueron entregadas por la PDI tras un mega operativo llevado a cabo en la madrugada del lunes 15 de julio en las comunas de Curicó, Talca y Pelarco. De esta manera todos los detenidos quedaron bajo custodia de gendarmería en el centro de cumplimiento penitenciario de la alameda y el centro de cumplimiento penitenciario femenino ubicado en la avenida san miguel con las rastras para ser trasladados de vuelta al tribunal hoy jueves 18 de julio para la audiencia de formalización de la investigación y medidas cautelares el fiscal francisco soto quien es jefe de la unidad de análisis de alta complejidad de la Fiscalía Regional del Maule, explicó a la jueza que se están investigando delitos múltiples como uso malicioso de tarjetas de pago bancarias. Se trata de un grupo delictual que conforme a un foco delictivo identificado se levantaron planillas que arrojaron un total de 1.200 personas afectadas, de las cuales muchas no han hecho denuncias y otras sí, pudiendo conducir a diversos hechos ilícitos. El persecutor subrayó que también se indagan delitos como el lavado de activos, por cuanto sostuvo que se detectó la existencia de sociedades anónimas que arrojan pérdidas y donde los imputados registran participación. Además, se constató la existencia de bienes de alto valor en manos de los detenidos, esto es, propiedades, vehículos y cuentas corrientes, cuyo alzamiento del secreto bancario fue autorizado y estamos a la espera de este informe. Luego que el fiscal solicitara la ampliación de la detención por el máximo legal, ninguno de los abogados defensores eh, se opuso, esto es Mauricio González. Félix Harto y Luis Sepúlveda, que eran en este caso los defensores de, de estas personas. Se solicitó el plazo máximo legal de ampliación, que es por tres días, con la finalidad de recabar antecedentes de investigación con diligencias pendientes por parte de tres brigadas de la PDI, con el objeto de reunir la mayor cantidad de antecedentes para determinar los hechos y la participación de los imputados en los delitos que se investigan, afirmó Francisco Soto. Por su parte, uno de los abogados defensores que fue Félix Harto indicó que el Ministerio Público está recabando antecedentes para ir determinando cuál es la participación punible de los imputados, así como sistematizar la gran cantidad de información. No se alegó la ilegalidad de la detención porque obedece a una orden judicial pedida por la Fiscalía. Eso al menos en materia y, por supuesto, a la espera de conocer lo que resta de esta jornada, cuál va a ser la medida cautelar que se van a aplicar a estas 12, a estas 12 personas. Sabemos que quizás no va a ser la misma para todos, que algunos eventualmente queden con prisión preventiva, u otros de los 12 eh, puedan quedar con otro tipo de medida cautelar, como prisión preventiva, domiciliaria o, o bien eh, firma eh, mensual, que son otra de las eh, medidas cautelares que se pueden aplicar y ser también exigidas por los eh, abogados defensores. Vamos ahora a otro ámbito en materia de salud. La Unidad de Atención y Control de Salud Sexual del Hospital de Talca está invitando a la comunidad a realizarse este testeo rápido de VIH, una enfermedad que es silenciosa y conociendo, por supuesto, el resultado, es completamente anónimo en caso de ser positivo al respecto. Nos cuenta Leonardo Paredes las informaciones de Talca. ¿Cómo está Leo? Muy buenas tardes, Matías y a todos quienes sintonizan la tarde de este día jueves Canal 30. Recientemente la Unidad de Atención y Control de Salud Sexual del Hospital Regional de Talca realizó una invitación a toda la ciudadanía para realizarse el test rápido de VIH con el fin de descartar o confirmar dicha patología. Este test en contraposición con su vía sanguínea obtiene resultados de 15 a 20 minutos. Y en caso de ser positivo, se va a realizar un test sanguíneo para enviárselo al Instituto de Salud Pública con el fin de confirmar dicho eh, diagnóstico. Escuchemos las declaraciones de la enfermera encargada del programa de VIH del Hospital Regional de Talca, Claudia Morales. Escuchemos. Nosotros actualmente contamos con un test de detección rápida para el VIH. Este test, a diferencia de la muestra venosa, nos entrega un resultado en aproximadamente 15-20 minutos. Ya la muestra se obtiene a través de la punción de uno de nuestros dedos de la mano y el resultado se obtiene al cabo de estos 15 minutos con una, eh, un resultado reactivo o no reactivo. El test rápido no nos permite confirmar directamente la presencia de la enfermedad como tal, pero sí podemos obtener una reacción. Si es que el test saliera reactivo, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra venosa que se envía a Santiago para que ellos nos puedan confirmar o descartar la enfermedad. Ahora bien, si el resultado es no reactivo, ahí ya tendríamos un resultado final, como que no existe presencia de virus en sangre. Nosotros contamos con disponibilidad constante de estos tests, lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera tomarse este test es pedirnos una hora a través del correo electrónico y desde ahí nosotros les vamos a contar qué disponibilidad tenemos para que ellos puedan acceder. Este examen es un examen gratuito y que cualquier persona independiente de su previsión puede tener acceso. Sí, no hay ningún problema. Nosotros, si tuviéramos la disponibilidad en el momento que la persona se acerca, pudiésemos tomar el examen inmediatamente. Pero en ocasiones nos encontramos haciendo otros procedimientos, entonces en esa situación tendríamos que dejar una hora agendada. Eh, la verdad es que tenemos aproximadamente mensualmente unos 20 pacientes que nos piden horas. Hay meses que tienen menos eh, solicitudes que otros. Pero esa es como la proporción general. La verdad es que gran parte de la población creemos que no conoce que este test está disponible, que es gratuito, que es confidencial. Entonces la idea es que podamos acceder a esta población y ellos sepan que está disponible el test durante todo el año. Eh, la importancia de este testeo es que podemos obtener un resultado rápido y que una de las mejores formas de tratar esta enfermedad es que sea lo antes posible, o sea, que la gente conozca su diagnóstico y en base a eso podamos tratar la enfermedad. El tiempo en el que se detecte es fundamental para ver cómo se va a ir desarrollando esta enfermedad. Entre más tiempo pase una persona con el virus sin que tenga el conocimiento de que éste está presente en sangre, el virus tiene más posibilidad de poder replicarse y poder crecer digamos, eh, en el organismo, lo cual podría llevar a tener más complicaciones eh, para tratar la enfermedad o una progresión mucho más rápida y también una evolución un poco más compleja que en pacientes que se detectan a tiempo. La verdad es que los testeos son voluntarios, pero lo ideal sería que toda persona con vida sexual activa pudiese acercarse a tomarse el examen, independientemente si tienen parejas eh, sexuales únicas. Ya actualmente nosotros no consideramos eso como un factor protector, así que sería ideal que todas las personas que quisieran voluntariamente acercarse pudieran tomarse el examen. No, no es necesario que tengan alguna eh, característica especial. Si bien este examen es voluntario, también tiene la salvedad que debe ser eh, autorizado por el paciente. Entonces, en el caso de los mayores de 18 años, simplemente se acercan y pueden tomarse el examen. Los pacientes que son mayores de 14 pero menores de 18 pueden venir solos a tomarse el examen, pero si llegara a salir reactivo o positivo finalmente, deben venir eh, acompañados de un tutor para recibir el resultado. Los menores de 14 deben siempre venir acompañados de su tutor legal para que pueda autorizar el examen por ellos. Eh, sí, la verdad es que esta enfermedad ha avanzado mucho con el tiempo y los medicamentos que se ofrecen actualmente son eh, sumamente efectivos para poder controlar esta enfermedad. Si bien el VIH es una enfermedad crónica, o sea que hasta el día de hoy no existe una cura para esta enfermedad, sí hay un tratamiento que es bastante efectivo. Lo que nosotros ofrecemos al día de hoy son medicamentos que el paciente debe tomar eh, de por vida una vez al día, pero con el tratamiento la verdad es que la evolución suele ser bastante favorable. Todo depende de las condiciones y el tiempo en el que se haya detectado, pero en general la evolución es buena. Nosotros actualmente estamos recibiendo aproximadamente 20 pacientes nuevos por mes. Eh, actualmente tenemos una cantidad de 1.219 pacientes activos al día de hoy. Eh, los pacientes generalmente en número van variando porque hay pacientes que se van, pacientes que llegan, entonces eh, cambia constantemente. Pero mensualmente es un aproximado de 20, 25 pacientes. Sí, la verdad es que pareciera a veces cuando se deja de hablar de esta enfermedad que hubiese desaparecido, que los casos ya no son tan comunes, pero la verdad es que todos los meses estamos recibiendo pacientes nuevos. Eh, es poco el mes que recibamos una baja en pacientes, así que en realidad el llamado es a que la gente le pierda el miedo al examen. La, la forma más eh, favorable de atacar esta enfermedad es hacerlo a tiempo. Entonces, que ojalá mantuviera los testeos al menos una vez al año y con eso podríamos tratar la enfermedad de una forma mucho mejor desde la unidad de atención y control de salud sexual del hospital regional de talca destacan que la gran importancia de este test es poder identificar a los pacientes que tienen esta patología y no lo saben lo antes posible, pues mientras más tiempo permanezca el virus activo en sangre, más complejo será el tratamiento al que deban someterse los pacientes. si bien el hospital regional de talca recibe una cantidad de aproximada de 20 pacientes al mes con este diagnóstico, la mayoría de ellos puede hacer vida normal solamente consumiendo una pastilla diaria. Por esto recalcar la eh, importancia de este test rápido a la población que en 15 a 20 minutos pueden obtener el resultado. Nos despedimos desde aquí de la ciudad de Talca sin olvidar recordarles que pueden contar más detalles sobre esta y otras informaciones en el Noticiero Central de las 21 Horas. Adelante Matías. Está presente en la comuna de Villa Alegre, en el sector de Cunaco. Específicamente, usted puede visitar su sala de ventas y conocer la variedad de vinos que tiene para ofrecer esta viña familiar presente en nuestra zona desde 1970 y que a lo largo de los años se ha, se ha esmerado en tener vinos de excelente calidad. Ello le ha valido diversas condecoraciones, tanto en nuestro país y también en países del extranjero, ya lo sabe, Viña de Aguirre es, su opción en vinos en la región del Maule. Avanzamos en las noticias y a continuación materia política, luego de los, eh, con, las co constantes críticas que realizaron diputados en la región ¿no? de oposición respecto a la falta de titularidad de los seremis en las carteras eh, que eran tres, obras públicas, transporte. Y de gobierno, finalmente hubo, hubo humo blanco ayer y se dieron a conocer al menos dos seremis que ingresan al gabinete regional del delegado Humberto Aquebeque. Los conocemos a continuación. Tras varias semanas en que los cargos pertenecieron, eh, permanecieron sin titularidad, el gobierno comunicó la asunción de los nuevos secretarios regionales ministeriales de transporte y telecomunicaciones. Y Secretaría General de Gobierno. En transportes, el pasado 26 de abril renunció al cargo Angélica Saiz tras protagonizar un accidente en presunto estado de ebriedad en la ruta K620 de Maule, lugar donde colisionó con un hombre que se transportaba en una moto eléctrica. En tanto, el pasado 8 de julio, la ex Seremi de Gobierno Daniela Oberreuter presentó su renuncia voluntaria al cargo que en su ausencia fue subrogado por la titular de energía Erika Uvilla. Con respecto a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, asume el cargo Guillermo Ceroni Fuentes, a quien vemos en imágenes, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que ejercía labores como abogado independiente en juicios, labores civiles, al momento de ser ratificado en el cargo por el presidente Gabriel Boric. También en su trayectoria política y pública se desempeñó como asesor legal, legal digo, en causas de derechos humanos vinculadas especialmente a la ex colonia de dignidad y diputado de la República por seis periodos en representación del Distrito 40 en la región del Maule entre 1994 y 2018. Allí integró la Comisión de Obras Públicas. Transportes y Telecomunicaciones durante dos periodos legislativos y ocupó el cargo de primer vicepresidente de la Cámara de Diputados entre 2008 y 2009. Con respecto a la otra cartera, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, se informó la designación de Natalie Rojas Seguel como secretaria regional ministerial de gobierno en el Maule, de profesión fonoaudióloga y máster en técnicas modernas de dirección en la Administración Pública de la Universidad eh, Europea, Miguel de Cervantes, desde 2016. Rojas se ha desempeñado en diferentes servicios públicos, como la Fundación Integra, la Superintendencia de Educación del Maule y la Municipalidad de Sagrada Familia. La nueva autoridad es militante del de Frente Amplio. La ministra, secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, agradeció la labor. Y la dedicación de Eric Ubilla, quien se desempeñó como seremi subrogante. Y queda a la espera, al menos en lo que resta de mes, eh, si es que tenemos titularidad nueva, en la ceremía de obras públicas, ¿no? eh, el cual está siendo también eh, ostentado por el momento por eh, el director de Obras Hidráulicas, que ¿no? eh, también es parte de. De la cartera de obras públicas. Así que vamos a esperar que haya una nueva designación en lo que resta de mes, o quizás ya en agosto. Pero si al menos ya hubo designaciones en estas dos que estaban eh, pendientes, es probable que veamos eh, pronto una designación en, en dicha cartera. Vamos a cambiar de ámbito porque San Javier se perfila como líder en lo que es eh, el proyecto de valorizar el vino patrimonial. Y sabemos que ser la capital nacional del vino país de la cepa el país es importante para lo que respecta la comuna de san javier es por ello que el día de hoy se efectuó la primera reunión el primer encuentro de vinculación de la viticultura patrimonial y que contó además con la presencia del de ministro de agricultura conocemos los detalles a esta hora, Siendo a las 14.24 con 24 Yanco Morales. Yanco, ¿cómo estás? Matías, muy buenas tardes, gusto saludarte. Nos encontramos en la Casona San Pedro, esto es en el sector Loma de las Tortillas, que corresponde a la comuna de Villalegre, pero que ha servido de sede a un evento muy importante organizado por el municipio de San Javier. Se trata del primer encuentro de vinculación por la vitivinicultura patrimonial que se desarrolla justamente en este lugar y que ha congregado a representantes del agro de diferentes sectores de la provincia de Linares, básicamente, aunque también de otros puntos de la región. Esto es una ceremonia donde se ha hablado justamente de la forma de rescatar y de potenciar este valor patrimonial como lo es el vino y donde San Javier está justamente convirtiéndose en líder de este movimiento. Al respecto, uno de los asistentes, el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, se refirió justamente a este trabajo que está realizando la Comuna de San Javier con los productores de vino patrimonial. Sí, estamos saliendo de la crisis. Recordemos que el año 2023 bajaron muchísimo los precios y las exportaciones, pero los datos tanto tan de línea como, de por cierto, de lo depa, dan cuenta que este año la exportación hemos crecido un 23% promedio. Entonces hay una recuperación que esperamos siga. Pero articulaciones como lo, lo que ha hecho el municipio de San Javier, su alcalde de Silva, es lo que nos puede ayudar. Porque en el caso de, lo, de las viñas patrimoniales, observamos en la práctica dos fenómenos. Cuando hay cooperativas también... Como en el caso de una cooperativa muy importante en Quillón, en la región de, de Ñuble, ellos tienen capacidad de producir vino, tienen capacidad de exportación y tienen posibilidad de llegar a acuerdo con las viñas más grandes. Segundo, es trabajos como esto, y también como el que hace esta productora del vino asoleado, que es mostrar valor agregado, persuadir a las personas que vale la pena pagar un poco más y venir a conocer un lugar bonito, lugares encantadores, en que hay comida y seguridad, donde se puede pasar un tiempo no solo visitando Talca y las termas de Panimavia o las de Quinamávida, ¿no? sino que también visitar San Javier con todo su eh, poder. Es, que es la capital del vino en Chile ¿no? y del vino patrimonial. Es la comuna con más hectáreas de vino, la comuna con más cepas patrimoniales y con una diversidad de productores, casi mil distintos productores. Eso también da cuenta de una biodiversidad del mejor vino del mundo. Hay una mesa biregional del vino coordinada por INDAP. Hemos logrado con ambos gobiernos regionales estos fondos convergentes que nos están ayudando y va a haber en el caso de algunos productores que han tenido más dificultades. Van a haber ayudas, solo terminamos de sellar ayer con la, con la gobernadora eh, Cristina Bravo. Por otra parte, eh, tenemos en Agrocopy Nova, que es un programa del FIA, foco especial en fomentar estas cooperativas de alta promoción para el sector vitivinícola. Por su parte, el alcalde de la comuna, don Jorge Silva, también se refirió a la importancia de este proyecto que pretende, de alguna manera, ser el líder en la región del Maule, que está justamente dándole un valor especial, un valor agregado a algo que nos acompaña por más de 500 años, como son las cepas patrimoniales. Básicamente estamos hablando de la UVA País. A su actividad, digo, que tenemos entre los grandes, medianos y pequeños eh, vitivinicultores de la comuna de San Javier, no hemos puesto de acuerdo. Recuerden ustedes que lo anuncié yo 2016, a comienzos de 2017, posteriormente los incendios forestales. Creo una mesa de diálogo entre los vitivinicultores para ir conversando, posesionando lo que son, lo que somos, el patrimonio que tenemos, para poder destacarlo dentro de la región del Maule, el país e internacionalmente, como ya lo han hecho otras viñas importantes, de ir por un camino de turismo y un camino de reconocimiento a través de nuestros viñedos, nuestras tierras. Y para ello hemos trabajado fuertemente para posesionar como San Javier, dentro de la gran magnitud hectárea plantada en la región del Maule y que están acá en San Javier, de tener el vino país, el vino patrimonial. Y en eso estamos con el señor ministro, lo hemos conversado con el área del INIA, donde también hay como 10 cepas que están sin denominación de origen, están, son NN, también la estamos trabajando en manera tal de posesionarnos verdaderamente con estos vinos que son patrimoniales sanjavierinos. Sí, por supuesto. Nosotros te acuerdas ustedes que tenemos en el mes de noviembre el aniversario de la comuna. Tenemos Cultura y Vino, donde invitamos a otros viñeños, a otras comunas que nos acompañen, porque la región del mar, el Maule, como se ha dicho, eh, tiene muchas eh, eh, bondades de lo que son estas tierras que fueron por la conquista española y que dejaron esto, estas vides acá en, 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 la, en la región. Encuentro que se desarrolla acá en San Javier con la presencia de autoridades nacionales y regionales y que es, sin duda es una punta de lanza para transformar este cultivo propio de nuestra región en algo que tenga un valor adicional y evitar de alguna manera también dentro de lo posible eh, la eliminación de viñas, de viñas patrimoniales como está ocurriendo actualmente en la región del Maule. Volvemos contigo al estudio central, que tengan todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yanco Morales, desde esta reunión. no, este primer, Primera vinculación entre distintos agentes, no tan solo el ministro de Cultura, sino también habían autoridades de, de gobierno, ¿no? como el, el mismo ministro. Y también la vinculación con otros agentes privados y lo que son. Eh, Academia. ¿no? Hace muy poco también se utilizó nuestra sala multiuso de TV Cable en comillas para capacitar a estudiantes respecto a el por qué en las mesas o de los restaurantes eh, que tenemos en la región predominan muy pocos los, eh, los vinos que son de, nu de nuestra zona San Javier. Así que eso al menos como uno de los eh, datos que estaremos revisando también en la noche a las 21 horas. Yo, por mi parte, siendo las 14.31, comienzo a despedirme. Viene a las 16 Francisca Balmaceda con el programa Mujeres en Sintonía. Que esté muy bien. Buenas tardes.